Muy bien. Buenas tardes a todos otra vez. Ahora estamos contentos no solo de recibirlos, sino también de comenzar la despedida. Créanme que es un sentimiento creo que compartido por todos. Pero una despedida especial, porque han sido 3 días maravillosos de mucho trabajo, de mucho intercambio, de mucha alegría, de mucho reencuentro, entonces creo que valió la pena. También es a nombre personal, pero sobre todo institucional, agradecemos la presencia de todos ustedes, de forma presencial y de forma virtual, por supuesto. Nos encontramos, como todos sabemos ya, en el último momento de nuestro 34 Encuentro Nacional AMIC, que se compone de dos partes, la plenaria y la clausura. Para la plenaria, le pedimos a Rebeca Domínguez Cortina que modere a las y los coordinadores de cada grupo de investigación al compartir su síntesis. Rebeca, por favor, te invito a que subas. Un aplauso, ¿no? Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar aquí en este último día de actividades. Me imagino ya cansados, pero me imagino también con muchas ideas y seguramente proyectos nuevos. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con la plenaria, en donde, como ya comentaron, cada grupo de investigación va a compartir las reflexiones de la serie de ponencias o paneles que se presentaron en sus sesiones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: algunas y algunos de los coordinadores ya se fueron, ya se retiraron. Entonces, en esos casos me hicieron llegar o nos hicieron llegar sus participaciones, pero para quienes estén aquí en el aula, les voy a dar la palabra, vamos a ir por orden y les voy a dar la palabra y quien desee externar sus reflexiones, así lo hará. Muchas gracias. Entonces, comenzaríamos con el grupo 1. Ah, gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sé que estamos todo el mundo ya cansados, ya quieren que seamos breves. Nosotros tuvimos una gran participación, de verdad para nosotros ha sido un gran reencuentro desde la edición que tuvimos en Puebla. Tuvimos 46 ponencias aceptadas, 42 se presentaron en esta ocasión en manera, vamos a decirles, prácticamente híbrida, porque teníamos una presencial, una virtual casi en todas las 3 sesiones que tuvimos estos 3 días. 7, de hecho el día de hoy tuvimos 3 grupos sesionando en paralelo, tuvimos ahí el apoyo de Catalina Garza, que estuvo apoyándonos aquí desde el UDEM para llevar la tercera moderación, César Cano, que también estuvo junto con un servidor, y Paola Arcaut. Y las temáticas que estuvimos abordando prácticamente giraron en torno a la alfabetización digital, las apropiaciones tecnológicas, sobre todo en tiempos de pandemia y pospandemia, cómo han afectado los procesos educativos y particularmente las representaciones que se han dado a partir de ello. Tuvimos también todo un eje muy fuerte sobre tecnopolítica, ciberactivismo. La parte que estuvo vinculada con inteligencia artificial ya generó también ya una mesa de discusión fuerte dentro de la misma mesa que tuvimos el día de ayer, con el apartado también que tenía que ver hoy en particular con toda la parte de estudios de masculinidades y estudios digitales queer, ¿no? Que también ya se están incorporando al grupo de trabajo. Tuvimos también por ahí toda la parte que tiene que ver con videojuegos, usos, consumos y apropiaciones de tecnologías de información. Y una de las reflexiones que hemos tenido alrededor de esta mesa en estos días, Paola y un servidor, es sobre la gran discusión que tuvimos hace unos días con el comité ampliado sobre cómo ya vamos a tener que hacer un repensamiento de nuestro grupo. Lo que decíamos, ya hay una serie de temáticas que, insistimos, son la versión 2.0 de muchos de los grupos. Vamos a hacer un replanteamiento próximamente. Vamos a convocar a todos los miembros del grupo que han participado en los últimos años para ver qué nombre vamos a tomar, es para proponerlo al siguiente comité.
qué ejes temáticos queremos, pero también una de las reflexiones que tuvimos a partir de la propuesta que se nos hizo por el doctor Raúl Fuentes Vidales y el doctor Raúl Fuentes y Carlos Vidales es en torno a esta lógica de los macrogrupos y metagrupos, perdón, que bueno, los metagrupos, y si no era más bien ya empezar a repensar la lógica de nuestro grupo en función de más que venir a presentar el trabajo de investigación de en 15 minutos, era más bien aprovechar las líneas temáticas que nos manden en sus propuestas para generar espacios de discusión y reflexión, ¿no? Y que esa, vamos a decirles, hora y media que tenemos por lo general en cada una de las sesiones de las mesas, se dediquen para abordar y replantearse cómo están estudiando al objeto de estudio, con qué metodologías, con cuáles son de alguna manera los desafíos que se les están presentando y que cobre una lógica diferente el espacio del encuentro más que venir específicamente a presentar la ponencia. Ya si necesitamos todos el papelito, pues ya nos pondremos de acuerdo con los organizadores para ver cómo lo justificamos su participación, pero que realmente sirva para la reflexión, la discusión y generar otro tipo de debate que lo podamos llevar a lo largo de todo el año y que específicamente el encuentro pues, nos permita detonar formas nuevas de abordarlo. Y eso sería nuestra reflexión. Muchas gracias. Me parece que acaban de llegar coordinadores del grupo 2. Bueno, pues dentro de la mesa tuvimos una participación de 24 ponencias, vimos un equilibrio también en términos de género, participación de mujeres y hombres, también se estableció un diálogo, todas las ponencias fueron retroalimentadas, una diversidad metodológica, presentaciones cuanti, quali, mixtas, también con algunas propuestas innovadoras, como incluir ChatGPT, incluir otros elementos, ¿no? Se tuvo también, bueno, en eso va a hablar más adelante Martín, sobre la presentación, la elección, ¿no? La elección. Ah, ok. Sí. Bueno, tuvimos por primera vez la necesidad de hacer una sesión paralela, eran sesiones completas de 4 a 6:30, los 3 días, y una sesión paralela para desahogar otras 5 ponencias, para justamente darle tiempo a todas estas. Tenemos nosotros también la política de que ningún ponente se va sin un comentario a su trabajo. Y nosotros en ocasiones fungimos como comentadores, digamos, o invitamos a moderadores que a su vez administraban los turnos del habla, pero también hacían comentarios. Entonces intentamos poner esta parte. Y en la parte organizacional, bueno, los trabajos, lo comentamos, fueron de muy alta calidad, tanto metodológica como teóricamente. Tuvimos un proceso organizativo al interior, lanzamos una convocatoria. Bueno, yo me retiro, es un proceso de relevo, yo me retiro del grupo después de 5 años de estar al frente, junto con la doctora, y iniciamos un proceso de relevo por elección democrática, digamos. Entonces, emitimos una convocatoria, se registraron un par de candidatos, los candidatos el miércoles expusieron sus propuestas, y al final de lo cual repartimos, distribuimos una urna electrónica, la gente votó y se eligió al doctor Carlos Muñiz para estar acompañando por los siguientes 5 años en este grupo. Entonces, ese es el proceso de relevo que hemos decidido que queremos tener ahí. Muy bien, eso es lo que podemos comentar. Muy bien, gracias, felicidades y también gracias a Martín Echeverría por el trabajo en la coordinación del grupo 2. Bien, continuamos con el grupo 3. ¿Hay alguien? No, tampoco recibí la síntesis. Entonces, continuaríamos con el grupo 4. Solo confirmar, ¿ya no está David? ¿No? Bien. Ah, perfecto. Bien, entonces, voy a dar lectura de lo que nos compartió. Es el grupo 4, estudios de recepción. Nos comenta que se presentaron 11 trabajos de investigación, o se recibieron más bien 11 trabajos, y hubo 2 ausencias, y también se presentó un panel de la Red Latinoamericana de Estudios de Audiencia, denominada RELATA. En total fueron 19 investigadores de México y una de Estados Unidos, representando a 8 universidades,
entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Tabasco, ITESO, Universidad de San Diego, UNAM y Universidad Iberoamericana León. Entre las temáticas que se trabajaron fueron consumo audiovisual de cine, apropiación cultural del anime, lecturas preferenciales de videojuegos, audiencias sociales o recepción de plataformas y redes sociales, transmedia y recepción de compañías de servicio de video on demand, como Netflix, HBO, Amazon Prime. Y un panel, como ya les había comentado, de la Red Latinoamericana de Estudios de Audiencia, Relata. Bien, y en promedio, por cada ponente fueron 25 minutos de exposición, incluyendo preguntas y respuestas. Y asimismo continúa la propuesta de trabajo colectivo a partir de la red, que bueno, nos comentan que ha sido una de las aportaciones de este grupo. Y continuaríamos con el grupo 5. Sí, gracias. Salvador de León. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rebeca, y a todos los participantes. Bueno, nosotros en el grupo de estudios de periodismo tuvimos 31 ponencias divididas en 5-6 mesas de trabajo y un panel. El panel se tituló Fenómenos emergentes del periodismo nacido digital de Cuba, El Salvador y México. Este panel que fue solicitado por Cosette Celesia y Pérez y Víctor Hugo Reina, y se presentaron 4 ponencias en el panel. En las mesas, que los ejes articuladores de las mesas en las que se fueron presentando las ponencias, la mesa 1, el periodismo en Iberoamérica, en donde se presentaron trabajos que tenían que ver con el análisis de los fenómenos periodísticos en Cuba, en España, en México y en El Salvador, entre otros países. En la mesa 2, periodismo y herramientas digitales, en donde se discutió sobre pues, precisamente todas estas herramientas electrónicas que vienen a alimentar las prácticas periodísticas. La mesa 3, de periodismo y género. La mesa 4, periodismo y desafíos a los derechos humanos. La mesa 5, periodismo, discurso y enunciación. Y finalmente la mesa 6, condiciones estructurales y estructurantes del periodismo. Y bueno, pues son temáticas muy variadas, muy amplias. Este grupo tiene esta peculiaridad que convoca a varios de los colegas y pues el periodismo se cruza con muchísimas cosas, ¿no? Entonces permite que sea un grupo bastante heterogéneo. Y pues también anunciar que después de 7 años de trabajo en el grupo, yo también me retiro como Martín, como vicecoordinador del grupo, y pues ya posteriormente con el comité que corresponda, después de la elección que tenemos pendiente, pues ya me pondré en contacto para ver cómo sería el proceso para hacer la renovación. Muchas gracias. Gracias. Gracias también, Salvador de León, por el trabajo en el grupo 5. Bien, continuamos con el grupo de investigación 6, comunicación y educación. En este grupo se presentaron 15 de las 16 ponencias recibidas. El ponente que no se presentó, nos comentan, tuvo un problema de salud. Y bueno, se observa que la mayoría de los ponentes están adscritos a universidades del centro y centro occidente del país. La mayoría de los ponentes son participantes asiduos del grupo de investigación 6, es decir, de este grupo, al tiempo que son nuevos investigadores y estudiantes de posgrado los que también se están integrando. De este 34 encuentro MIC se puede recuperar que si bien el ecosistema mediático se complejiza, y como ejemplo está la inteligencia artificial, que ha tomado protagonismo en este encuentro, principalmente con la popularización del chat GPT o similares, nuestras investigaciones o las investigaciones de este grupo dejan ver que aún hay problemas de acceso a las tecnologías de la conectividad, que los usos y las apropiaciones muchas veces son limitados y que es necesario desarrollar alfabetizaciones en muchos sentidos para que los actores sociales puedan satisfacer sus necesidades a través del uso de las tecnologías. Esto además de políticas públicas que abonen a un acceso y uso más democrático.
Se identifica también continuidad en los proyectos, es decir, hay trabajos que se presentaron en otros encuentros, en sus inicios, después en su desarrollo y en esta ocasión los resultados finales, e incluso la extensión de los mismos, tanto en el tiempo como en el espacio. Otro aspecto significativo del grupo es que la investigación, acción y la intervención están muy presentes en los trabajos, lo que permite hablar de una pertinencia social en el quehacer del grupo. Y continuaríamos con la relatoría del grupo de investigación 7, discurso, semiótica y lenguaje. En este grupo se presentaron 10 ponencias, dos de ellas en línea y el resto de forma presencial. En las ponencias se abordó como tema central la narrativa audiovisual, aunque también se trabajaron temas vinculados con la intertextualidad de series, la semiótica de la imagen aplicada a la fotografía y el análisis crítico del discurso de diversos actores sociales. En esta ocasión tuvo mucha presencia la semiótica vinculada a la escuela de Tartu Moscú, como es la semiótica de Lotman, así como los acercamientos a Roland Barthes y Theon van Dyck. Destacan los análisis de series televisivas, el análisis de carteles publicitarios, así como el análisis de la fotografía doméstica y comercial. Es importante destacar los estudios que que involucran a los propios actores en reflexiones de segundo orden, como fue el caso de una ponencia sobre autismo realizado por una persona autista. Y finalmente, un último tema presente que es importante mencionar es el referente a la moda, que también tiene una larga tradición de los estudios semióticos y discursivos. Y sí, gracias. Continuaríamos con el grupo 8. Sí. Bueno, sí. A la antigüita porque los ojos no me dan en el celular. Bueno, en el grupo de investigación comunicación integral en las organizaciones, el grupo 8, coordinado por María Gavino y su servidora, se presentaron 12 ponencias con 28 autoras y autores de 12 universidades distintas y 3 de ellas eran extranjeras. Los temas que se discutieron y de los cuales se reflexionaron están relacionados con el análisis de la teoría organizacional y la comunicación organizacional desde el relacionamiento a partir de las narrativas, así como también el abordaje comunicativo de los discursos de gestión del personal en las organizaciones. Se abordaron temas, y aquí hubo bastantes ponencias relacionadas con la ética, la responsabilidad social empresarial, universitaria, y también, a través de las redes sociales, como a través de las redes sociales, pero también de sus acciones dentro de las mismas organizaciones. Se presentaron trabajos relacionados con la pandemia del COVID-19, sus efectos en estudiantes universitarios, así como la comunicación gubernamental de México durante la pandemia. De la misma forma, se discutió cómo a partir de la comunicación es posible crear una cultura de investigación universitaria. Las metodologías fueron cuantitativa, cualitativa, pero también mixta, a través de abordaje comunicativo de los discursos, el análisis de los contextos históricos, científicos, sociales, el análisis de contenido de redes sociales, de páginas web y de documentos. Y bueno, pues al terminar la sesión, las y los participantes conversamos sobre un proyecto de investigación relacionado con la enseñanza en comunicación organizacional en México, al cual aceptaron participar en las diferentes universidades. Además, les conversamos sobre los metagrupos y sobre estos proyectos, ¿no? Y bueno, fue una sesión, dos sesiones, dos días muy, muy fructíferas y de mucha discusión y de temas nuevos y de gente nueva que se está integrando, está empezando a desarrollar líneas de investigación, son académicos que tienen mucho tiempo en el área, pero vienen del área administrativa y están empezando a desarrollar su investigación. Gracias. Seguiríamos con el grupo de investigación 9. No, ellas son el 8.
Entonces no tengo información. De acuerdo, gracias. Entonces continuamos con el grupo de investigación 10, por favor. Nuestro grupo, que se llama presuntuosamente Teorías y Metodologías de la Investigación en Comunicación, recibimos 11 ponencias y un panel en representación de las universidades de Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Michoacán y Barcelona. El panel se presentó el primer día de sesiones y se concentró en el estudio con infancias y adolescencias desde sus prácticas comunicativas, y todo esto bajo un acercamiento cualitativo, the grounded theory también. Las ponentes se propusieron poner a las y a los sujetos en el centro, en tanto que son quienes experimentan los procesos de interés en estas investigaciones, y lo que nos lleva al replanteamiento de estos supuestos desde la comunicación y la posición como investigadoras. Lo que se plantea son desafíos teóricos, desafíos metodológicos y claramente también éticos. El segundo día tratamos básicamente sobre las teorías en el espacio de la educación e investigación de la comunicación. Se argumentó acerca de la importancia de la enseñanza de la teoría de la comunicación como parte importantísima y muy necesaria de la formación intelectual de los estudiantes, recuperando con ello los autores clásicos para no caer en la idolatría de lo nuevo. Por otro lado, se desplegó una aportación al concepto de metalenguaje en una propuesta de la teoría de sistemas y la cibersemiótica. En ese mismo tono, se explicó con una exposición sobre los llamados sistemas blandos, la posibilidad de su uso para el análisis y solución de problemas de comunicación. Una nueva aproximación se consistió sobre la posibilidad de integrar al rediseño de la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco la estética como una teoría de la sensibilidad en un nuevo régimen de emociones y sentimientos. También se planteó un análisis sobre las revistas de acceso libre para poder identificar las aportaciones que tenía la teoría mexicana de la comunicación. Se finalizó ese día con un análisis bibliográfico y profundo, longitudinal, del cuerpo de tesis de licenciatura de comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga como forma de investigación. Nuestro tercer día, dedicamos a un despliegue de una serie de técnicas y metodologías muy complejas para describir y diseccionar niveles de la realidad en los procesos de comunicación. En una primera ponencia, el diagnóstico fue participativo y contextual en intervenciones societales como parte de la gobernanza municipal. Un segundo aporte fue el de una antropología visual y un trabajo multinivel técnico-metodológico del fenómeno de la globesidad en jóvenes de Francia y México. Un siguiente fue el corte tecnometodológico, que consistió en un análisis de redes en grafos en la interacción tecnomediadas en el espacio geográfico. Terminamos con un análisis muy exhaustivo al régimen sensorio en el hipercapitalismo, a partir de una discusión crítica que se realizó de la multifacética categoría de mediación. El planteamiento que hicimos fue fundamentalmente de la exposición inicial y luego una larga sesiones de discusión múltiple y muy interesante, con las aportaciones incluso no solamente los ponentes, sino los participantes que escuchaban solamente. Eso fue nuestro grupo 10. Gracias. ¿Están los coordinadores del grupo 11? ¿No? Bien, continuamos con el grupo 12. Nos enviaron su síntesis. Es el grupo de género y comunicación, coordinado por Josefina Hernández y Aimé Vega Montiel. Y me parece que estuvo moderando Claudia Pedraza una sesión. La participación para esta edición del encuentro anual fue nutrida y reflejo de las nuevas prácticas comunicativas en el ecosistema actual. Llegaron más de 20 propuestas y se aceptaron 18. Algunas fueron rechazadas y otras remitidas a grupos de investigación acordes a su perspectiva.
Se sesionó en dos mesas vespertinas con 9 ponentes cada una. Todas asistieron en el formato elegido, la mesa del 14 de junio presencial y la mesa del 15 de junio virtual. De las 18 ponencias, 10 abordaron la comunicación digital y la mayoría bajo la temática de la movilización feminista ante la violencia contra las mujeres. El análisis de los mensajes tradicionales, como las telenovelas y el cine, se realizaron en 5 ponencias. En el caso de las telenovelas fueron 2 ponencias y del cine 3. El tema de la educación se abordó en 2 ponencias, una sobre cómo investigan las mujeres y otra sobre el modelo STEM con perspectiva de género. Finalmente, solo una ponencia se centró en el ámbito teórico de la categoría género en la comunicación. Este programa refleja cómo en poco tiempo la comunicación digital se ha posicionado de forma contundente en las prácticas comunicativas, si bien era un fenómeno que irrumpió desde la primera década de este siglo, con la pandemia sanitaria del COVID entre 2020 y 2021, se ha potenciado como práctica y ventana de información y expresión cotidiana, al grado que antes de remontar cánones patriarcales que generan desigualdad, inequidad y marginación de las mujeres, este nuevo actor de la difusión comunicación masiva refrenda la problemática y diferencias de acceso a oportunidades y calidad de vida entre mujeres y hombres. En el foco de la investigación y la reflexión persiste la desigualdad, pero la luz en este nuevo ecosistema comunicativo es el alcance y acceso relativo de las mujeres a difundir, convocar, proponer y protestar por un mundo justo y equilibrado. En este grupo se confirma la validez y necesidad de transversalizar esta categoría de estudio para incidir en mejores y más medios que de verdad sean de comunicación. ¿Hay alguien del grupo 13? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes, Miguel Sánchez. De parte también de Tonatiuh les enviamos un saludo. Y bueno, en el grupo de Sociedad Civil, Participación y Comunicación Alternativa recibimos 19 ponencias, 3 se sugirió asignarlas a otro grupo de investigación más pertinente y finalmente se presentaron 16 ponencias que se articularon en 3 mesas de trabajo y un panel. Es la primera vez que se presenta un panel en este grupo. El panel se tituló Comunicación y Cambio Social en la Península de Yucatán, de las compañeras representando a la Universidad Autónoma de Yucatán, moderado por Ksenia Sidorova y Roxana Quiroz Carranza. Las otras 3 mesas de trabajo estuvieron dedicadas a estrategias aplicadas de comunicación alternativa, a las prácticas de la comunicación alternativa y la participación ciudadana y los medios digitales. De estas ponencias se sigue utilizando un marco teórico adecuado a la comunicación y cambio social, pero también tiene algunas referencias a los estudios de poscolonialidad y colonialidad, al desarrollo de capacidades, a la sociología de las religiones, a la ecología política y a los sistemas híbridos mediáticos. Hay una relación con otras disciplinas, principalmente con la política, con la antropología y la medicina. En las metodologías utilizadas predominaron los métodos mixtos, también se utilizó la etnografía y la etnografía digital y la investigación acción participativa en la que se desarrollaban estrategias de aplicación o intervención como talleres para el desarrollo de capacidades, exposiciones o el seguimiento de colectivos. Tuvimos también como las temáticas generales la participación por la defensa del agua, la comunicación estratégica para políticas públicas, las radiodifusoras experimentales y comunitarias, la comunicación para la salud en el caso específico de la facilitación intercultural y los análisis de las asimetrías que se encontraban presentes en juicios mediáticos en uso de redes sociales para la movilización de autoridades en materia de seguridad y el uso de los espacios digitales para la solventación de problemas que afectan a alguna comunidad. Tuvimos la participación de la Universidad Autónoma de Yucatán, les comentaba, de representantes también de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Coahuila y también 2 ponencias de colegas que estudian posgrados de Cuba con temáticas relacionadas con Cuba. Muchas gracias. Gracias.
Continuamos con el grupo 14, Políticas de Comunicación. Nos comparten que sesionó de acuerdo a la programación establecida en tiempo y forma. Hubo 7 exposiciones, 4 en línea y 3 presenciales. Y también nos comparten que se propuso a los asistentes el cambio de coordinación, el cual fue aceptado y procedieron a nombrar a otros coordinadores, que son la doctora Claudia Cecilia Flores, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Hugo Sánchez, de la UNAM, y el doctor Alejandro Cárdenas, de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, también se agradece el trabajo del doctor Javier Esteinul, maestro Roberto Sánchez, en el frente de este grupo. Continuamos con el grupo de investigación 15, Comunicación Intersubjetiva, coordinado o que coordinó estas sesiones la doctora Alejandra Patricia Gómez Cabrera, y fueron 8 participantes de distintas instituciones académicas, públicas y privadas del país, así como de Cuba también. En el grupo se reflexionó acerca de la comunicación indígena, las diversas colonialidades, entre las que pueden mencionarse el poder, el saber y el ser, las cuales sustentan la ontología del diferente. La importancia del cuerpo para defender el territorio en estas cosmovisiones, el uso del arte para sanar el cuerpo y las heridas emocionales, y la diferencia entre los medios y los modos de comunicación en las rutinas de vida de estas poblaciones. También se trabajó sobre el concepto de comunidades emocionales y sus particularidades en el contexto sociocultural, así como la función escénica y ritual de las emociones como medios de consolidación comunitaria. Otro de los temas tratados fue el de la donación de órganos y la transgresión simbólica que ello implica entre las personas vivas por el temor a la mutilación corporal de sus seres queridos muertos. Se habló sobre las metáforas del cuerpo existentes y sobre la personalización y cosificación del cuerpo. Finalmente, se reflexionó sobre el campo de las metodologías emergentes en la comunicación intersubjetiva, de allí que se analizaran algunas dimensiones y categorías analíticas como los alcances y las estrategias del trabajo con los mapas corporales en relieve. Y continuaríamos con el grupo 16. Gracias. Manuel Ábalos, en apoyo a Marisela Portillo e Isabela Cordeniano. En estudios de juventud y comunicación se recibieron 11 propuestas de ponencia, se presentaron finalmente 10, se desarrollaron las sesiones conforme al programa y bueno, agradecemos el apoyo técnico de Daniel Ulloa, que estuvo ahí al pendiente de todo lo que sucedía. 8 de las ponencias son de autoría individual y 2 son de autoría colectiva. Y lo cual eso implica, por un lado, una de esas ponencias, el involucramiento de varios profesores de una misma universidad y en otro caso, una relación y vinculación a través de un proyecto de varias universidades. Los trabajos en una primera sesión giraron en torno a la acción social y o la acción colectiva, pero también demarcando fenómenos socioculturales donde era evidente la condición juvenil. Y la siguiente sesión, los trabajos giraron en torno a el uso, la apropiación de tecnologías de información y comunicación. La primera sesión me parece que destaca la discusión en torno a las participaciones. Eso, digamos, fluyó a través de los comentarios, las preguntas y las reflexiones. Y en la segunda sesión, a partir de esta cuestión tecnológica, se trabajaron cuestiones que tenían que ver, o se reflexionaron cuestiones que tenían que ver con la apropiación, específicamente en ámbitos escolares y por otro lado en cuestiones ligadas a la identidad de género. El total de ponencias, referían a 9 estudios con producción de datos en cuestión empírica que refieren a experiencias juveniles en la Ciudad de México, Saltillo, Tijuana, Culiacán, Aguascalientes y Mérida. Gracias. Gracias. Continuamos con el grupo de investigación 17, Deportes, Ocio y Entretenimiento. En este grupo se presentaron 8 ponencias muy diversas y enriquecedoras de las 10 aceptadas, es decir, 2 estuvieron ausentes.
como en las últimas 4 ediciones, acerca del deporte nuevamente dominaron los trabajos sobre el fútbol profesional y el periodismo deportivo en el ámbito local, realizados bajo una perspectiva crítica de género, mientras que sobre los campos del ocio y entretenimiento se presentó un trabajo donde se analizaron varios documentales sobre el Papa Francisco, así como una muy interesante ponencia de historia del periodismo vinculada con los juegos de azar, un trabajo comparativo sobre narrativa gráfica en México y en Japón, y uno más sobre el fenómeno musical Bad Bunny. En la medida en que la mitad de los trabajos fueron sobre deporte y la otra mitad sobre diversos temas de ocio y entretenimiento, se consideró en este grupo que el ajuste que se hizo sobre el nombre del grupo en la última asamblea cumplió su cometido, abriendo los aspectos temáticos sobre los que las y los participantes del Grupo 17 pueden dialogar y aportar dentro del campo académico de la comunicación. Continuaríamos con el Grupo 18. Sí, adelante. Durante este encuentro. Ok, muchas gracias. Durante este encuentro se registraron 10 ponencias y se contó con, aunque nada más, se registraron 10, pero vinieron 8, las cuales 3 fueron en grupo, entonces son 13 ponentes. Y los ponentes pertenecen a 4 instituciones de educación superior: UAM, Ibero, UAM y la Autónoma de la Ciudad de México. También la UAP, perdón. Y los temas ponderantes en este encuentro fueron: A, la relación de las audiencias con los medios públicos y su desarrollo en cuanto a programación. Se hizo un diagnóstico de la radio universitaria en México. También se habló sobre la estructura jurídica de los medios públicos. Un tema nuevo que se introdujo es el de las defensorías de las audiencias como categoría e incluso como campo de estudio del servicio público de radiodifusión y también de los medios públicos. Siguiente fue se continuó discutiendo, como en ocasiones anteriores, sobre la función social de los medios públicos. En cuanto al tipo de investigación, se presentaron de estas 8 ponencias, 7 estudios de caso y una investigación de corte teórico-conceptual. Esto es muy interesante porque muchas veces antes eran nada más trabajos históricos y han ido evolucionando. Y bueno, pues en conclusión, el grupo muestra un avance significativo y consolidación en los temas de investigación presentados. Y bueno, hubo también 4 participantes nuevos, lo cual está bastante bien y es promisorio que muy probablemente continuarán. Gracias. Sí, nada más agregar un punto. Fue también particularmente importante en estas jornadas de trabajo ver el interés por el desarrollo de metodologías. Y ahí está como muy apuntalado el estar buscando metodologías, pero también el estar alimentando todo el desarrollo de metodologías para el estudio de los medios públicos, para el estudio de las audiencias y para el estudio de la relación medios y audiencias. Gracias. Es todo. Del Grupo 19, Comunicación de la Ciencia, nos comparten lo siguiente. Este grupo está coordinado por Lucila Hinojosa Córdoba y Lizy Navarro Zamora, y concluyeron que los temas fueron acerca de la imagen del científico, las prácticas de difusión y divulgación de docentes, así como su formación como divulgadores, espacios de divulgación por internet y podcasts universitarios, la divulgación en bares y cantinas, el impacto de las imágenes sobre cambio climático. Perdón, a mí también. Continúo. El impacto de las imágenes sobre cambio climático, diagnósticos y análisis de programas de comunicación de la ciencia sobre COVID-19, la divulgación del patrimonio histórico y cultural, todos temas muy relevantes y de importantes aportaciones a... Perdón. Bueno, es importante, sí. Ya lo dicen Taylor y Bogdan, ¿no? No hay que negar ningún objeto de estudio. Bueno, entonces,
y de importantes aportaciones a nuestro campo académico y investigación. Bueno, se inscribieron 11 ponencias, de las cuales se presentaron 11. Bien, entonces continuamos con el grupo 20, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya casi nos vamos. ¿Pero a dónde vamos? Eso. Ah, bien. ¿Dónde, Carlitos? Ya estuvo. Por favor, comuníquense con Carlos, ahí nos vamos a ver con él. Gracias, Carlitos. Pues el grupo 20, Comunicación y Salud, seguimos creciendo, no saben, y creciendo y creciendo. Gracias. Tuvimos 31 ponencias recibidas, se aceptaron 30. Sí, está impresionante. Ahorita les platico las temáticas. Perdón, mi nombre es Janet García González. Disculpen por esta parte de que nos vamos a ir a la cantina, pues, se me fue. Y a nombre de Luis Alfonso Guadarrama, que somos coordinadores de la Mesa de Comunicación y Salud, la bebé en AMIC. Llevamos muy poquito tiempo. Participaron 35 personas de varias universidades del país. Tuvimos, porque es que se dividían entre virtuales y presenciales. El mayor número fue presenciales, eso nos dio mucho gusto porque nos estamos viendo y reconociendo. Y bueno, siempre es un placer venir a Monterrey, ¿verdad? De los participantes, las universidades tuvimos dos tipos, internacionales y nacionales. Las internacionales, la Universidad Nacional de Comahue de Argentina y la Universidad de Sevilla, España. De nivel internacional también estuvo con nosotros una ponencia muy interesante sobre del Instituto Nacional de Cáncer de Argentina. Eso es muy bueno para el grupo porque tiene que ver con la necesidad de hacer investigación en este tipo de instituciones. Y una nacional que fue el Centro de Médico ABC. Entonces, bueno, hay interés también del Instituto Nacional de Salud Pública. Recuerden que estuve trabajando ahí, ya los estoy invitando para que se vengan para acá, para presentar algunas de las publicaciones e investigaciones que estamos realizando en conjunto. De las universidades nacionales estuvo con nosotros la Universidad Autónoma de Puebla, la de San Luis Potosí, Iberoamericana, la del Estado de México, la Universidad Veracruzana, la UNAM, de la Escuela Superior de Ciencias Humanidades de Puebla, de la Universidad de Aguascalientes, tuvimos tus paisanos, de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la UDG. De estas temáticas fueron varias y bien interesantes porque tienen que ver con esta nueva apertura de la salud con las nuevas tecnologías, la e-salud, las implicaciones, efectos y demás. También tuvimos sobre periodismo científico en salud, que por cierto tenemos ahí, estamos trabajando conjuntamente con algunas farmacéuticas sobre el tema. Y la idea de compartir estas temáticas también tiene que ver con cómo vincularnos en el trabajo activo que hemos estado teniendo junto con ALAIC. De ALAIC participó con nosotros mi vicecoordinadora en ALAIC, que también nos dio mucho gusto que estuviera con nosotros, porque estábamos generando algunas, sobre todo, puntos muy importantes sobre la parte epistemológica de la investigación en qué elementos teóricos y metodológicos se requieren en comunicación y salud. Por estas partes emergentes. Obviamente el COVID no podía faltar, estuvo presente con nosotros en todos sus estudios, como efectos, implicaciones y demás. Y otro que tiene que ver mucho con política pública. Se está generando mucho esta parte de vínculo de comunicación, salud y política pública y se ve necesario. Y otro que tiene que ver con tu área, que es comunicación organizacional. La parte de calidad en el paciente y demás.
Sí, creo que podemos generar varias cosas interesantes desde comunicación y salud con los demás. Y escuchando a Patty y sus líneas, dije, ay, también voy a trabajar con ella porque mi grupo tiene que ver. Tengo una muy buena noticia que darles, con eso voy a cerrar. Capacitar en comunicación y salud es bien complicado porque tiene que ver con la parte de los médicos, del sector salud como tal y nosotros como comunicólogos. Como ustedes saben, tuve que estudiar epidemiología y salud pública para poder entender este vínculo, aunque mi formación es en comunicación. Se intentó, coqueteando con la Universidad de Veracruzana y generamos la primera maestría en comunicación y salud, pero era un enfoque médico, entonces yo era la única de comunicación, y dije, me ganaron. Pero la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene la primicia de darles que tenemos por abrir la maestría en comunicación y salud desde la Facultad de Comunicación. Entonces, gracias. Eso es muy bueno. Y claro que tuvimos una mesa específica con nuestros colegas para ver cuáles son, eran los cuadros, porque necesitamos cuadros especializados. Ya te eché ojo, Miguel. Para poder generar esto. Entonces, pues estamos muy contentos y tuvimos también un encuentro en la universidad precisamente para generar estos vínculos y trabajo colaborativo, que después también nos surgió la idea de cómo subir los trabajos que no solamente son en el evento, sino durante el evento para estar compartiendo en AMIC. Después estaríamos platicando, no voy a hablar más hasta que tengamos bases sólidas y compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y qué placer verlos a todos, de verdad. Gracias. Muchas gracias a todas y todos los coordinadores de grupo. Me parece que con esto cerramos la plenaria y continuaríamos con el programa. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, y a todos y todas los coordinadores por sus aportaciones. Sin duda han sido jornadas de mucho trabajo, con investigaciones que serán de muchísimo interés para las diferentes áreas del conocimiento. Tenemos un aviso, y ustedes disculpen y no maten a quien se los dice, pero a las 8 p.m. sale el autobús por si quisieran utilizarlo. A continuación, y cambiando de tema, le pedimos que pasen al estrado Doris Milda Flores Márquez, presidenta de AMIC, Beatriz Elena Insunza Acedo, vicepresidenta AMIC. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Juan Manuel González, director del Departamento de Cine y Comunicación y coordinador general del 34 Encuentro Nacional AMIC. Para comenzar con la clausura, le pedimos a Juan Manuel, director del Departamento de Cine y Comunicación de la Facultad de Educación y Humanidades, que nos dé un mensaje a nombre de la Universidad de Monterrey. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto el estar aquí esta tarde porque han sido 3 días que me parece que han dejado muchísimo para todos. Creo que entre lo que más hemos dejado es agua, toda la que hemos sudado. Pues para, aunque no lo sepan, tenía Beatriz y Antonio calculadas una gran cantidad de botellas de agua y ayer en emergencia tuvimos que mandar a comprar otro tanto porque pues el calor estaba difícil, ¿no? Pero bien. Es un gusto verdaderamente el haber contado con su presencia. Doctora Doris Milda Flores Márquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, comité directivo, socios AMIC, participantes del 34 Encuentro Nacional AMIC, profesores y comunidad UDEM. Muchas gracias por su presencia, muy buenas tardes.
Para la Universidad de Monterrey ha sido un honor verdadero contar con su presencia en estos días de intensa actividad académica. Estamos profundamente agradecidos de que hayan compartido con nuestra comunidad este encuentro nacional, que además de las múltiples presentaciones de los grupos de trabajo que escuchamos en las relatorías esta noche, reflexionó profundamente sobre las disparidades en nuestro entorno y cómo los procesos de comunicación son transversales en todos ellos. También para mí es un gusto ver cómo AMIC se distingue como una comunidad académica y me remito al proverbio africano que citó la doctora Celeste González esta mañana: si quieres caminar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Participar en AMIC es viajar acompañado. Y la larga trayectoria de la asociación habla de un caminar colectivo que la impulsa hacia un futuro sostenido por el trabajo diario de cada socio y participante. Quiero felicitar ampliamente a la doctora Doris Mila Flores y a todo el equipo de AMIC. Hemos colaborado y eso nos trae a este cierre exitoso. También agradezco y felicito a todo el equipo de profesores de planta y asignatura de la Universidad de Monterrey, a nuestro equipo del... a nuestro equipo de laboratorio de medios, de la agencia informativa UDEM, de Radio UDEM, ¿sí? De UDEM Plus. Y a todos nuestros estudiantes y becarios que estuvieron apoyándonos estos días. Muchas gracias. Y en especial quiero agradecer a Beatriz Insunza y Antonio Calderón por todo el empeño, pasión y esfuerzo que pusieron para que fuera un magnífico encuentro. Y bueno, creo que lo lograron. Para todos ellos, bueno, les iba a pedir un fuerte aplauso al final, pero ya le aplaudieron muchas veces, pero como quiera, fuerte aplauso. Debo decirles que los vamos a extrañar. Seguramente ustedes no extrañarán el calor, ¿sí? Pero... nosotros ya nos tenemos que acostumbrar, aquí dicen que te aclimatas o te aclimueres. Entonces, bueno, en este espacio que hemos compartido y que espero que recuerden con cariño porque nos ha unido durante estos 3 días. De parte de nuestro vicerrector académico, el doctor Carlos García González, y nuestro decano, el doctor Javier García Justicia, les deseo un muy buen retorno a casa y les reitero la invitación para que nos visiten de nuevo muy pronto, porque la UDEM siempre será también su casa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Juan Manuel y ahora le pedimos a Doris Milda Flores Márquez que clausure las actividades del 34 Encuentro Nacional AMIC. Muy bien, pues buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por llegar hasta acá después de una jornada poquito intensa y de 3 días muy intensos también. Y bueno, yo voy a comenzar por lo que habitualmente va al final, por los agradecimientos. Gracias a las y los ponentes y asistentes que nutrieron este encuentro con su participación, a las y los coordinadores de grupos de investigación, por supuesto, por su trabajo, a todo el equipo de la UDEM que nos abrió las puertas de su casa, sí los vamos a extrañar mucho también. El calor no, pero ustedes sí. Pero igual quien está, además de AMIC, participamos en CONEIC, regresamos el año que entra a la asamblea, supongo, espero. Y bueno... a todo el equipo de la UDEM, de verdad, les agradecemos que hayan estado tan al pendiente de los detalles, al cuidado de la gente que tenía sed, de la gente que requirió servicio médico, de cualquier elemento que se necesitaba en algún momento en los salones, en los auditorios, etcétera. Fue un muy buen equipo. Me parece que las 2 sedes que nos recibieron presencialmente trabajaron de una manera impecable. No siempre se logra tener una muy buena sede. Digamos como en términos logísticos, con calidez humana, y en este caso, tanto en el TEC como aquí, lo tuvimos. Y eso es algo que valoramos mucho como comunidad AMIC. Y bueno, gracias a la Dirección de Investigación, a la Facultad de Educación y Humanidades, muy especialmente a Juan Manuel González, a Paola del Real, a los profesores y estudiantes que apoyaron en todo este evento. Por supuesto, gracias a Tichy Insunza Acedo y Antonio Calderón Adel, que... son parte tanto del comité organizador en este equipo anfitrión en la UDEM como del comité ejecutivo de la AMIC, así que básicamente hicieron el trabajo como de 14 personas, ellos dos solos.
y les agradecemos muchísimo toda la hospitalidad. Y bueno, preparé algunas palabras para que no se me olvide nada de lo que quiero decir. Quizás algunos de ustedes recuerdan algo que dijo Florencia Engel en una conferencia que dio en el 30 Encuentro Nacional AMIC hace 5 años en la UAM Xochimilco. Y ella decía, no sé qué es el futuro, pero dependerá en gran medida de lo que prioricemos en el presente. En este 34 Encuentro Nacional AMIC, Asimetrías de la Comunicación, Desafíos ante la Exclusión y la Desigualdad, nos enfocamos en la discusión sobre estos temas desde la comunicación. Sostenemos que no es suficiente con analizar y visibilizar las desigualdades. Es imposible pensar en modos de hacer frente a ellas. Los 3 encuentros que organizamos buscaron posicionar los temas de comunicación en relación con las problemáticas sociales y la orientación al cambio. Es lo que como comité priorizamos en el presente. Cuando confirmamos la planilla para el Comité Ejecutivo 2021-2023, optamos por el diálogo y el trabajo en equipo. Veíamos entonces cierta coincidencia en nuestras líneas de investigación vinculadas con la búsqueda del cambio social, pero también encontrábamos relaciones de amistad. Terminamos estos 3 años porque fue 1 año de planeación del trabajo y 2 años de gestión, con la satisfacción de haber trabajado mucho y bien. Quiero enfatizar que todo el trabajo que hace el Comité Ejecutivo es voluntario, pero que sea voluntario no significa que sea poco profesional. En este sentido, durante estos años dimos lo mejor de nosotros y eso implicó quitarle tiempo a otras actividades de nuestra vida. 10 de nosotros somos profesores investigadores de tiempo completo y entre estos 10 tenemos, por ejemplo, a Antonio, que además de todo es director de Radio UDEM, a Rodrigo, que es editor adjunto de Comunicación y Sociedad, a Claudia, que es jefa de investigación en su facultad, que son puestos más demandantes también, y tenemos gente que tiene hijos, como Tichi, como César, como Brenda. 3 son estudiantes de doctorado también de tiempo completo y enfrentan otra serie de retos. Y bueno, fueron muchas horas, mucho esfuerzo, pero esto rindió frutos. Y en este tiempo también, más allá de las coincidencias y los intereses académicos y en las habilidades comunicativas y de gestión, en el camino descubrimos algo que Rodrigo González enunció perfectamente el otro día que platicábamos, que la coincidencia fue sobre todo en ejes axiológicos que se traducen en prácticas. De ahí que el equipo se haya caracterizado todo el tiempo por la colaboración, la empatía y la alegría. Insisto, a sufrir no venimos. Lo que quisimos poner en la mesa todo el tiempo es que la academia no tiene por qué ser un espacio de competencia si podemos construir colectivamente espacios de producción de conocimiento, de diálogo y de acción. El título de uno de los paneles que tuvimos este año, que planearon Marta y Claudia, fue Transformar la palabra en acción. Eso representa lo que somos. Y bueno, hoy hago propio lo que Rafael Machado, un espléndido violinista cubano, dijo hace años en la clausura del Festival de Música de Cámara en Aguascalientes: sin despedidas no hay reencuentros. Y así, siendo las 7:52 de la noche del 16 de junio de 2023, damos por clausurado este 34º Encuentro Nacional AMIC. Muchas gracias a todas, a todos, a todos. Bueno, ya que me quedé por acá, convoco tanto al comité ejecutivo como al comité organizador de la UDEM a que pasen por acá para que nos tomemos una foto. Todos los profesores, Manuel, Mauricio, Pedro, Daniel, Iram, Susana, quienes sigan vivos por ahí, Laura, no sé,